Marine, has llegado ya al centro de comunicaciones. Tienes que mandar ese mensaje a la Armada ya. Ten cuidado con el gigante visual. Esos dos pollos de la UAC no les importa entrar por el espacio a ninguno de nosotros. En marcha. Fluctuaciones de energía en el router de comunicaciones principal 48A6. Intentando redireccionado de aislamiento. Sistemas principales de comunicación desactivados. Intentando configurar torre secundaria. Error. Sobrecarga del sistema de comunicaciones. Ahora volvamos a ver. Interrupción de comunicaciones. Ordenadores del sistema Delta muestran que todas las comunicaciones con el exterior están interrumpidas. Es ese idiota de Swan, ¿no? Vas a tener que encontrar otro modo de enviar ese mensaje. Ábrete paso hasta la sala del satélite y establece una conexión manual desde allí. Los planos de la base muestran que la ruta más rápida es atravesar el departamento de ingeniería. No puedes fallar, Marine. Envía ese mensaje. Esto es el registro sonoro del técnico Samus Blackie, fechado el 16 de octubre de 2145. A los técnicos de mantenimiento les está llevando algún tiempo ajustarse a nuestros relativamente nuevos procedimientos de sustitución del módulo remoto. A la larga es un método mucho más seguro, rápido y fácil. Cuando un técnico recibe una llamada, simplemente localiza el módulo problemático y emite una orden de sustitución mediante el terminal remoto situado en el bloque de comunicación principal. Esto es un procedimiento de sustitución y crea un informe de reparación que garantiza la llegada de un módulo al equipo. Se pueden realizar reparaciones menores en el sitio con equipamiento normal. Una vez que la fuente de las actuales fluctuaciones de corriente se haya localizado y resuelto, espero que el nuevo sistema se use otra vez. Está construido para ocuparse de muchas de las demás incidencias mediante sus sistemas automatizados de recuperación.
Esto es el registro sonoro del oficial Ben Wolf, fechado el 7 de octubre de 2145. Se han descubierto recientes transmisiones no autorizadas en los registros redundantes externos. Estos registros normalmente no están validados. Pero una audición programada ha mostrado una actividad significativa. Van a llevarse a cabo más investigaciones para llegar a fondo en este asunto. Los bloques de transmisión D4560X9 y DE3288H9, que no tienen enlace con los sistemas de la base, son particularmente interesantes. Próximamente más. Creo que la fuente de la invasión ha sido el portal principal en Delta. Ver aquí será la cima que nos llega después de mandar esa transmisión. Sistemas informáticos indican que Swan y Campbell siguen en la zona. Cuidado con ellos y envía esa transmisión. Enlace manual establecido. Marine, ¿me oyes? Apártate de esa consola. No pidas refuerzos. No sabemos qué diablos está pasando aquí.
Hasta que lo sepamos, esta zona queda bajo el control de la UAC. Cancela esa transmisión. Establecida conexión por satélite. Idiota. No tienes ni idea de lo que acabas de hacer. Si las criaturas se hacen con esas naves, ¿quién sabe lo que podría pasar? Puede que acabes de poner en peligro a toda la Tierra. Me voy a Delta a detener esto. No. Transmisión realizada correctamente. Excelente trabajo, Marine. He recibido una transmisión de que la Armada ya está de camino. Te espero en Delta. Ven aquí tan rápido como puedas.